Hola, Carla, ¿cómo estás? Oye, Carla, ¿te importaría decirle a tu compañero que me devuelva los 100 pavos que me debe? Llevo esperando 6 meses. No es asunto mío, Jeffrey. Habla tú con él. Me evita como si estuviera apestado. Además, sé que eres la única a quien hace caso. Hasta luego, Jeffrey. Hola, Carla. Hola, Garrett. Espera, Carla. He recibido algunos resultados de las pruebas que hicimos de ese asesinato del restaurante. Genial. En cuanto llegue Tyler, iremos a verte. Vale. Estaré toda la mañana en mi mesa. Tyler aún no se ha librado de este balón de baloncesto. Qué raro, pensé que lo había dejado muy claro. A Tyler no le gusta nada que toquen sus cosas. ¿Sí? ¿Sabes qué hora es? Mierda. Deprisa, la camarera vendrá esta mañana para elaborar el retrato robot del asesino. Estoy allí en un momento. Ya ha pasado antes. Kirsten, ¿qué se supone que significa? Expediente confidencial. Así que es un nombre asociado a un caso. Es una pena. Me habría gustado saber más.
Hola, Frank. Hola, Carla. ¿Duermes bien? Dormir es una pérdida de tiempo. Ya dormiré cuando me muera. Esa es nuestra Carla. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. El capitán Jones todavía no ha llegado. Lo veré luego. Aquí no hay... Hola, inspector. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Hola, Carla. Es una idiotez, pero me ayuda a relajarme.
Expediente confidencial. Así que es un nombre asociado a un caso. Es una pena. Me habría gustado saber más. La puerta que da al sótano. No tengo por qué bajar ahí. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie.
User joined your channel. Aro, aló. Alojamiento, alguien. ¿Qué toma en el zorro? Bueno, nos juntamos con los guanes en Amuni. Toque de queda hasta las 11. 11 y media los pelas nos íbamos. Paco. No, somos de Namune y le dijimos los hueones. Llegarlos para los pacos. La dura, si mandé las fotos, pues, weón. Y nos fuimos como tres hueones. Andamos los jefes, weón. La buena que andaban los jefes, entonces los jefes nos salvaron, weón. Nos fuimos tres autos. Oh. ¿Y qué va a elegir los pacos? Llegó el jefe primero y ahí pasó y le contó que estaba en una reunión y la weá así, pero. Los pacos, cada cinco cuadras más o menos, estaban controlando, pues, weón. Así que ahí tratamos de hablar ni una weá y nos fuimos todos urgidos y la weá. Creo que pasó hasta las 11, pues nosotros eran las 11 y media y estamos saliendo, pues. Paste, pero. Bueno, entre la arena y la. El capitán Jones chiste, todavía no ha llegado, chistosa, lo veré luego. Pero andaba con el corazón en la mano, weón. El pico. A lo Oli, weón, menos mal andamos con el jefe que es nuestro general, pues, weón. No sé cómo esta weá es chica. Claro. Zafaste, no, buena. No, pero igual, weón, no, cagaba miedo, weón. Por curado, pues, viejo. Era necesario, weón. Todos los días nos sacamos la chucha, weón. Sí, pero esa weá tenés que hacerla en una weá. Ah, sí, bueno, o sea, ahora dejamos. Acá hay una weá de campo, entonces ahora dejamos. Para el otro fin de semana vamos a ir a una weá de campo, claro, no vamos a quedar allá. Con quedarse nomás. Aquí no hay nadie. Chao. Sí, no, ya. Pasé es que no se puede, ya. La situación ya no está para devolverse tarde. Aquí po, no hay no nadie. Se puede, po. No, no podía. No, si ya cachamos después esta wea, todos dijimos ya quedarse en otro lado. Para salir la wea. Oye, ¿qué wea el cel? ¿Y los cabros? Aquí no hay nadie. Esa wea está cachando y yo dije hoy día es viernes 12, van a estar como. Sí, ser McLane, una wea así incluso. Yo bueno, yo estoy fracasándome con Caín y Éxodo, po, ese toque. Esos buenos están acabados, no hay, po, sí, aquí no hay nadie, pues, weón. Ay, yo llegué preparado, weón, con mi chela ahí, listo. La yo estoy con mi piscola acá recién puesta, le mandé, pero no tanto. Aquí no hay nadie. El primo. Estaba viendo, ahora sí como, weón, YouTube, streaming del fracaso, weón, si no, no, no. Estoy no. Bajando el Apex. Aquí no hay nadie. Voy a empezar a jugar esa weá, me tiene chato el LOL, weón. Baja el Farid. Yo igual. Igual podría bajar el Apex, weón. Buena, Mario. Buena, baja el Faren. Sí, el Capitán Jones todavía no. ¿Y la abuela de los dinosaurios? Bueno, no, quizás deberíamos darle. El Capitán Jones todavía puta, no. Puta, yo tenía los dinosaurios, pero no me tinca, weón. No me tinca. Yo lo veo en la mayoría del juego culiano. Ya. Aquí no hay nadie. Vamos, ¿cuál decís tú, el Fahrenheit? Sí, salió el remaster. Oye, el Rayman. ¿En Destino? Aquí no hay nadie. Estoy tremendo en YouTube. Oye, el Rayman yo lo bajé y lo jugué con un amigo. Es bueno el juego. Ahora me quedé pegado, no sé qué chucha es. El Rema lo bajé, es bueno, pero te lo dais vuelta en. Pero manda el link, horas. Mario, no te tengo en YouTube. No, oye, ahora no sale nada, algo. ¿Qué cosa? ¿Sale algo o no? Voy a llamar al cel. Oye, te lo cacho, weón. Por una chelita. Yo igual llegué operativo, weón. Pero, estoy jugando el cel. Tengo el 32% el Apex. Tiene para una hora más, me dice esta wea. ¿En qué wea lo estoy bajando en Steam o en? En Origin. Oh, ahí me tiró la wea. Voy a bajar esa. Pero esta wea tiene crossplay, creo, weón. Esta wea del Fall Guys, tienen que hacer esa wea. Esa wea podríamos echarlo de ahí un rato, weón. Esa wea chistosa, pero yo la juego en Play, weón. No me contestes, también voy a estar carreteando. Por ahí voy a bajar, weón. Yo me acuerdo que jugué la primera season del Apex y era re bueno el juego, weón. Oye, ¿y algún Call of Duty apaya? No, yo tengo un amigo que juega el 1, weón. Puta, ahora va a salir uno nuevo, weón. Un Black Ops. Esa weá podríamos comprarnos y jugar otra weá, weón. Esa weá de LOL pa' puro fracasado, weón. Bueno, es pa' puro pasar rabia, weón. Es pa' puro fracasar. Weón, hoy día, cacha, que salí a la pega, tenía cierre, estuve puta inyectado ahí, weón, todo el día. Qué antiguo este juego. Y. Y puta. Me llegué a conectar al PC como a las 10, weón, 10 y media. Me jugué un solo queue
y me tuvo una fiora top, así, típico pendejo de 12 años. Murió una vez en la línea, se fue a FK, después volvió, murió Deja cuatro veces matar. más, se volvió a ir a FK, iba así como 2-2, 1-5, una weá así. Y Qué perdimos, paja. pues, y fue como, puta la weá, weón. Primera, Que me lo conecto les a una weá papá. como para pa distraerme un rato, weón, y al final, pa' puro pasar raya la weá del LOL, weón. Pero Puro LOL, pasar sí es para raya, pasar weón. rabia porque de repente jugáis otro juego culiado Es que que sí, perdí, po, pero es que no te ¿sabéis qué fracasáis pasa? tanto, weón. Es que me da lo mismo a mí perder en el LOL, pero con weones que quieren ganar, pues, weón, ya la weá salió mal y se perdió, y chao, weón. Pero con Yo weones una. enfermitos mentales así que hacen puras weas para perder, es como, no, weón. Qué Te juro pegado. como que Yo. dan ganas de ir a buscarlo a la casa y matarlo, esos culiados, weón. Así como decir, ojalá estén jugando al lado y sacarle la concha a tu O madre, no, weón. weón, pendejo reconche tu madre, weón. La otra vez yo me conecté la semana pasada, fue como un jueves, me conecté a las 3 de la tarde. Qué pegado, Me hermano. conecto y dije, acá al lado, porque salió un weón que se empezó a matar, se mató 8 veces en top. Le da la weá, y vamos ganando toda la weá bacán. Yo me tomo con cuatro cafés. Y llego Más y un buen del otro team empieza otro weón a trolear, pues weón. Entonces llamo uno a uno. Y de repente le da a un weón de nuestro equipo y empieza a trolear, pues weón. Entonces al final tuve en mid, dos de mi equipo se mataban y otro del otro equipo se mataban. me Y acuerdo. dije, no, ya, chao. ¿Cuál es me mi acuerdo. No, si sí, es un compensación asco. arriba? No me acuerdo qué mierda tengo que hacer. ¿De qué es esa weá del Faren? Que no me acuerdo ese juego, weón. Tengo un juego No, Play por 2. ligo. User disconnected from your channel. Este es mi celular. No, es un juego Play 2, weón. Que lo hicieron remasterizado. Pero me gusta. Tienen que tomar decisiones. El Fall Guys debería ser cross. No te van a hacer si al principio fue por los servidores, weón. Sale el Battletoads también. El Battletoads, va a salir un Battletoads nuevo ahora, pero puta, yo el Battletoads para mí el único que existe es el primero, weón. Está para bajar. Para mí el único Battletoads que existe es el primero, so. Nunca lo pudimos terminar con un amigo esa weá. Cagüeón. Juego conche tu madre peludo, conche tu madre. Rígida esa weá. ¿Y ahora? Oye, viejo, me quedé pegado, weón. No sé qué voy a hacer. Yo exploré toda la No. weá. Por allí no tenía. Bajé la web Epic Store, Steam. Creo jugar el Apex, weón. Terrible buena esa weá. ¿Quién Ahí está está, grabando? reset password. Me mandaba la hora. Yo todavía no me compro tarro, weón. Estoy ahí. Pero mejor espera que bajen las piezas, pues. Y es que no van a Si te bajar, voy a weón. aguantar, No que van si a, tú no, es que te. no van a bajar. No van a bajar, perro. No van a bajar. Tú te Estaba podías pensando que. aguantar, Estaba pensando pues. esa misma weá y no creo que bajen, weón. No creo que bajen. Subió todo, weón. Hasta las casas, weón. Toda la weá. Está todo caro. Igual puedes ahorrar, pues. Sí, pero es que. O sea, con el tarro. Mira, con el tarro que tengo, igual corro todo, pero es que igual quiero jugar una weá que se vea bacán, pues, weón. Por ejemplo, el Warzone lo tengo que jugar en bajo porque la weá se me pega, po, weón. Me falta más disco. Igual es como que te empezás y cuando me empiezo a limitar con el tarro ya me fracaso. Bueno, yo estoy regresado cuántos años. El Mario igual, pues, bueno, siempre tuve un PC de mierda. Yo tuve 10, 12 años con un PC de mierda. Y ahí tanqué. Igual tuve hartos años con PC caca, pues Aquí no hay este tarro que nadie. tengo ahora fue como el primer tarro decente que mandé, cuando empecé a trabajar y weá, así como ya en una mejor pega, weón, porque antes trabajaba. Antes, igual antes era weón yo, porque yo ganaba buenas lucas, weón, No y como sé, no yo si tenía cambiar lo hacía familia en ni la una tarjeta weá, linda, ¿no? Pero se está weón, yo la weón. única weá que hacía era carretear, weón. Me piteaba, weón, en el mes 400 lucas así puro carreteando. Y así en la Porque misma, cuando de weón, en repente casa salía, weón, había. un sábado me piteaba una gamba en un sábado, así. Pero acuático, weón. Y así Ya en la vamos con misma, los weón. amigos, ¿no? Y yo invito a la weá y que la falopa y toda la weá. Después yo dije, en realidad paso más tiempo en el PC que cuidado, así que yo dije, ya me invierto en esta weón. Sí, po. Puta, me quedé pegado, no sé qué hacer. Yo me acuerdo que antes yo no podía jugar el. Todos los cabros jugaban el.
El Vindictus, po. Yo jugaba el Vindictus, pero me corría mal, po. Me corría mínimo el agua. Esta agua me rinca que se quedó pegado, man. Podríamos jugar un aramcito, ¿no? O sea, así como para soltar los dedos. Sí, no, ya paño un aram. Vamos a crear una, ¿eh? El chino está carreteando. El Cel yo lo llamé dos veces y no contestó. No, si está carreteando en la Nicole. Ah, se montó. ¿Ya en la Nicole? Una amiga. Que se hizo amigo de todo. Que era amiga de otro conociendo solo. Y... ¿Cuál? ¿Se hizo amiga? Tuve tela la mina, la cagó. Mario, ¿por qué no venís para acá? Una lata. Sí, porque me quedo. Aquí no hay nadie. Me quedo pegado, está bueno, sí. Ya, voy a buscar una chela mientras entro en Mario. No estoy. Vale. El ser me dice que la mina es súper tela, así como que rica, tela, paña, toda la weá. ¿Sí? No, yo me sabía ver más gente hoy a esta hora. Esa mina la pinta. ¿Quién es Lesin Smite? Un chocru. Ah, ya. Ya. Weón, tengo dentro de las chelas que me compré, hay una chela culiada que es terrible power, weón. Es como de 9,2, casi 10 grados. Me tomo 2 y quedo pa'l pico con esa weón. La weón más con vino, pues weón. Ah, cagó, se llama Elysian. ¿De IPA o no? Conche tu madre, no, estaba batida la chela, me quedo la zorra, weón. Pero tengo, ¿sabes qué me está pasando esa weón con todas las cervezas, weón? Están como batidas, weón. Yo me tomo una, sí, dos. Eipa, sale como un cogollo fumándose un pito en la, en la, en la chela. No voy a bravo. Sí, calma, espérate. Puta, ¿cómo le cambio el nombre a la stream? ¿Cómo lo voy a editar? Oye, ese weón es parece mina. El otro día les mandé una foto de esa chela, po, weón. Sale como un cogollo culiado fumando un pito. La chela es terrible, power, la chela culiada, weón. Super power la weón. Ya. Yo salí un carrete con los. Ya. Yo salí un carrete con los jefes, weón. No podían. Ni siquiera había fumado, weón. Solamente tomé. Y ahí está. Ah, pero ¿dónde está ese weón del? Que venga el chucro culiado. Es que la dieta culia me tiene cagado de hambre, weón. Ahora estoy tomando chela, no debería tomar chela, weón. Pero me tiene cagado de hambre la dieta culia. ¿Estáis con dieta, todo el día, weón? Pues vos no eres flaco, weón. O sea, yo igual soy flaco, pero tengo, weón, una ponchera culia, pero abominable ya, pues, weón. Entonces, ya estaba como poniéndome guatón y la cuarentena me mandó a la chucha. Entonces, sí, pues, ya me pongo la camisa para la pega, ya igual me queda, se me nota la guata, entonces esa weá ni cagando me agrada, porque siempre fui flaco, pues weón. Sí, weón. ¿Cachai? Me he picado así como a andar bien igual, pues weón, entonces. Parejita ahí con la camisa que no saque guata. Claro, entonces esa weá me mató, pues. Así que. Ahora nada, pues yo llevo como 2 semanas sin comer pan, sin comer harina, fideo, arroz, ni una de esas weas, puras verduras. Y haciendo ejercicio día por medio, me pego como 15 minutos de ejercicio casi todos los días, día por medio. Ah, piola. Entonces ahí tengo un mantenimiento. Y a pura plancha y trote. Oye, vos, Mario, ustedes no están full de ejercicio. No, de repente salieron a trotar. ¿Quién me hacía? ¿El Carlos? ¿Cómo? 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 Oye, la guay, ¿cómo me tocó? Que total no. Como que rico. No está haciendo. Para rolear. Me tocó Ramos, weón. Pero acá estoy bajando hasta. Rerroleo. Oh, menos, puta. Vale, tengo no, mundo tóxico. Rerroleo, no. Mundo verdugo. Mundo tóxico, voy a mandar. Ya, aquí podría ser. Con caincillo, weón, no. Está para no volver a repetir esa weá. Pero que ahí y Matías, sí juega, y Matías muere 2 veces y ya se perdió el juego, weón. No, estaba la perdida. Y borrada. Toques.
No, esta weá la perdió. Ah, recién pagué el RAD y me dijo, estoy en pleno raideo. ¿Cómo está cagado? Yo jugué el Rayman en la weá que tiró Origin. Es bueno el juego, culiado, pero lo dimos vuelta con un amigo en 6 horas. ¿Ahora? Los boss son más difíciles que la chucha, weón. Pero la weá es bueno el juego, pero 6 horas. No quedaba para más. Deberíamos echarle detalle en el GTA, weón. Esa weá es buena online, weón. Yo lo tengo en PC. Pues bueno, online. Sí, pues igual lo tengo en el PC, pues, weón. La weá del Epic, lo regalaron. Yo fumo mucho, pero no puedo fumar acá dentro. Enchólame la corte. Bájale, weón. Bájale la música, weón. User was moved to your channel. Weón, me estoy comiendo una colega esta, macho. Más rica que la chucha. ¿Quién oye? Una colega. Con la que subí la historia. ¿Ah, la dura? Sí. ¿Yo te caché? ¿Te la estáis comiendo? Mira, ven la historia, weón. La weón chistosa, weón. Novato con Sivir, mala racha. Novato con Oriana, mala racha. Novato con Twitch, mala racha. Novato con... Karma, mala racha, así como todos los buenos perdedores para el pico. No podemos perder este vez. Novato con Ani sin alma, novato con sed, novato con. Mundo tóxico. ¿Qué va Shrek o Hulk? Como una más Hulk. Tengo ganas de pegarme un carrete culiado así, pero brutal, weón. Qué rato, weón. Va a llegar el momento. Yo caché que... Yo, para mí era una weá sagrada después de la pega ir a tomarme una chela, puta, prácticamente de, 2 veces a la semana, weón. Salía con los colegas así cerca, porque yo trabajo en Santiago Centro, entonces... Está fácil para hacer cualquier weón, weón. Entonces... ¿Cómo que la cagué, weón? Era como un clásico salir a tomar algo, weón, ¿cachai? Y esa weá me tiene mal ya, weón. Antes cortáis la semana, bueno, miércoles, algo así. Te no, relajáis un rato. Acá hay un local que se llama el Catedral, que está acá en donde está el Cerro Santa Lucía. Que los martes venden piscola a Luca, pues, weón. A Luca, pues, cachón. Piscola a Luca, entonces como puta, una weá brutal, pues, weón. Con la luca, po, conche tu madre, salís con 5 lucas, salís curado, po. Salís cosido, po, weón. ¿Cachai? Con 5 lucas, pues es la maravilla misma, po, weón. Pero harta gente, ¿sí o no? Sí, pues se llena esa weá. Y es un local la raja, pues es un local así, un local flight, te van a dar, una weá bacán, po, weón. Una terraza culiada, sí. After office y weá piola. Nosotros hacíamos esta misma weá, pero con los sunset, los domingos. Entonces todas esas weas se echan de menos, weón. Compartir con los compañeros, cagarse la risa un rato, weón. Qué guay, como que me aguantaron caleta. Sí, me aguantaron caleta. Una tía me morí. No, hay un mundo un poquito más de ley, claro. No, pero antes la corta semana se echan de menos. Y pues yo, weón, yo trabajo en el Cerro Santa Lucía y hay caleta de ahí, subí 2 cuadras y tenéis todos los papas ahí que están ya en Bellas Artes, pues, weón. Y a todos prendidos, weón. Patio, ahora que vaya ahí la weá, claro, están prendidos. Lleno de weones, pues. ¿Y qué? Camináis 10 minutos más arriba y llegáis al Bella, pues, weón. ¿Está ahí? Terraza. Claro, pues, weón. Están las terrazas. Oye, del Bella, del Bella Arte, Bella Vista. Y había una weá de Guzmán. Estaba llena la weá. Sí, pues está el Guzmán Caneipe, está ahí. Como restaurante. Pero que anda un local de Guzmán. Y a la vuelta Guzmán está el cerveza. A la vuelta esa weá está el Crossbar, sí, pues. Es un bar de Guzmán y a la vuelta está el bar de Cross. Como restaurante. Sí, no, y venden tabla y weá bacán, ¿eh? Y una vez con unos weones que jugaban Counter Strike, vinieron a quedarse a la casa acá, pues, weón. Y
Y esto, bueno, yo lo llevé a la cruz con toda la wea y hicieron un tour, pues. Era como 15 lucas en ese tiempo. Era caro, pues, weón. Yo le dije que no, pues, weón. Era valdiviano, sabía toda la historia. Y los buenos me dijeron, no, sí, vamos, nosotros te pagamos. Ya le dije yo, weón. Y ahí los buenos decían que solamente se, la wea se. Pucho, tomare. La chela culia solamente se envasa en Valdivia, pues, weón. Y otro weón me dijo, weón, si yo trabajo y esta wea se envasa en Santiago. Supuestamente en la web por el agua y todo ese agua que es la chela, pues. Pero estos buenos me dijeron, yo envaso todos los días acá. No, y acá en Santiago hay harto local de barril, weón. Harta cervecería bacán de barril. De hecho, la Kuzman tiene una IPA que no la vende envasada, po. La venden solamente en el local. Sí. Es la Kuzman IPA. No es como la. No es como la misma IPA que tienen en el. En la botellita la verde, es otra weá. Igual que la Cross. La Cross tiene como tres IPA aparte que no las venden embotelladas, pues las vende de barril en shop en los crossbar. La Cross igual es buena, weón. Sí, la Cross es rica. De hecho ahora yo creo que si me hago otro pedido voy a pedirme unas Cross. Hace rato que no tomo Cross. Y nosotros éramos mucho de ir al. Con mis compañeros de ir al crossbar. De repente te pitía ahí sus 30 lucas, pero puta, igual era cueca, po. Era cueca, llegaban las chiquillas ahí ofreciendo whiskies, así como sáquense una foto y participan por un whisky, te regalaban whisky, wea. Entonces era como entretenido, po, te cagáis de la risa un rato y esa wea la ha hecho más que la cresta de menos, weón. ¿Pero no ha hecho carrete por Zoom? ¿Cómo? Carrete por Zoom no había hecho con los colegas, dar esa wea de repente igual. Sí, 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 sí la he hecho, pero no es lo mismo, po, wea. No es lo mismo. Aparte que yo soy de esos buenos que me cago de la risa así, pero a nivel dios, pues, bueno, entonces no es lo mismo por Zoom que... Ah, sí, pues. Yo soy de esos buenos burlescos, pues, burlescos, así, infantil, pues. Igual, me cago en la risa. Yo por Zoom, de repente hacemos penitencia, de repente hacemos preguntas, entonces lo bueno es como que cada uno sube así verde, porque sí, porque no. Igual, nos cagamos la risa, weón. Te creo, weón. Y te dije el básico y se curó. Para. Ya, chao. Se murió, ya, chao, weón. Bonita. Bonita. Bonita, Jalfi. Al zorro. Oye, ¿me vais para el otro rap o estamos calentando las manos? Podría salir algo. Caliente las manos, ¿no? El foto. Voy. Todo. Voy. 04. Lo otro que. Aquí en, hay una calle que está cerca de. ¿Cómo les puedo? No, bueno, en verdad está como la vuelta al Cerro Santa Lucía, bueno, hay una calle hacia arriba que es como yendo hacia Baquedano. Que tiene un pub culeado muy bacán que se llama Mamboleta, bueno. Esa weá es la zorra, venden comida súper rica, caleta de copete de diferentes variedades, chelas culeadas importadas igual, y la weá no es para nada caro, bueno, así como que es la media ganga. Pero una piscola 4 sale más o menos. Una piscola sale como 3 lucas. Pero paso de hueso, sí. Sí, no, y caezona y toda la weá. Pero es como que no es pica, pero tampoco es tan caro, ¿cachai? Está como ahí como el medio. Y puta, venden pizza rica que no son caras, tragos preparados Borgoña todo el año. Tienen una chela que es de ahí de la casa también. No, estoy en otra en este juego, culo. Y las mesitas afuera en la calle, ¿cachai? Las mesas fuera, así que es pulento. Ah, entonces la dan más asset, po, weón. Está cerca de Santa Lucía, yendo al barrio Bellas Artes, Jalfi. Sí, sigue para allá. Oye, Jalfi, hoy día tú con la tu tonaca para allá, po. Jalfi. Weón, era caminar cuadra y cuadra de papi, weón, así. Me acabo. Tepo. Ah, es el. No, es el Bellavista. Ah, no era Bellavista. No sé si era Bellavista. Brasil, creo que era. Brasil también, esa weá Brasil también. Esa weá pap... estaba. Esa weá Brasil tiene unos pubs tan bacanes. Pero es que. Y el servicio de la calle. Todos con cerveza artesanal. Todos con cerveza artesanal. Y con cerveza artesanal de así del propio del barco. ¿Ah? Y todos tienen weá así. Oye, Halpi. O sea, Halpi. Chato. Yo siempre he escuchado que esa weá antes era como el Bellavista, pero después se hizo más flight, weón. Bellavista, sí, pues, lo que pasa es que era medio complicado. Lo que pasa es que el Bella tiene su horario, weón.
El Bella tiene su horario porque después, por ejemplo, después de las 2 y media más o menos, ya se pone la weá más tuja que la cresta. Ahí tenés que irte. Lo que sí, digo, una vez me acuerdo que estaba súper curado en el Bella, así en una fiesta de la pega, porque, cacha que en mi pega cada 3 meses, tenemos una weá que se llama la fiesta de los cumpleaños. Que es como que celebran todos los cumpleaños los buenos en la compañía, y los buenos arriendan en un local que está en el patio Bellavista. Y vamos para toda la compañía a esa weá, con comida gratis, copete, todo el copete que queráis, así cuático, así como lanzado. Salí terrible curado ahí. Terrible curado, súper tarde. Y me puse a hablar con unos buenos que eran, no sé si eran coreanos o japoneses, no me acuerdo. Lo empecé a volar así a hablar en inglés y la weá. Y de dónde eran y weá, y están, los buenos están como esperando un Uber así. Y ustedes cosí como raja, ¿no? Yo estaba súper cosido, weón. Y no, y ahí volando, ¿cachai? Pero todas esas weas son weas así del carrete, que no sé, porque te hacen reír o que lo pasáis bien. Sí, pues son parte con ese wea que hay con la historia, wea, una semana más o menos cagado la risa, weón. Claro, y el chino culiado hablaba pura wea, entonces después... No, esa wea pasó una wea recuática ese día porque un compañero... El weón se curó y el weón dijo que lo asaltaron, ¿cachai? Pero en bola todos sabemos como que el weón en verdad quedó muerto en la calle y lo robaron, po. No es que lo asaltaron, sino que lo robaron. Y el weón andaba con el no te la pega. El weón le robaron el no te la pega y toda la weón. Entonces pasan tallas culiadas re buenas, po. Y entonces toda esa weón no la echa de menos, po, weón. En esta cuarentena culiada. Porque imagínate, yo cada 3 meses tengo esa weón, ese carrete. Cada 3 meses tengo ese carrete. Ay. Como quiero esperar, ¿cachai? Igual, y weón, pues. Sí, pues no, y es bacán, pues si es onda, él, vos llegáis al local en el patio Bellavista es bonito, pues una weá así como súper piola, pues. Y comida rica, weón, tenís brochetas culeas bacanes, pizzas culeas como gourmet y weá, y toda la mierda, pues. Entonces es como que esperáis ese carrete, pues. Son 3 meses como y después viene un carrete bueno, pues. Y aparte que al lado, weón, ya que ellos camino 2 cuadras de mi pega y ya tengo weas para tomar, po, weón. Yo trabajo a la vuelta del metro Bellas Artes. Y ahí ya, weón, vos salís del metro Bellas Artes y al frente del metro Bellas Artes tenés lleno de pasta, al tiro. Lol. De weas de palpachela rica. Centro ya tenés harto huevo, po, weón. Sí, pues entonces, siempre hay ahí mambo, po. Yo de repente estoy motivado así en la pega y me... Puta, no sé, el día culiao estuvo fome así o hubo mucha pega. Yo digo, ya cabrón, saque y volea, que nada apaña. Saque y volea. Claro, le digo, ya saque y volea. Y los buenos me dicen, no, pero culiao, si vos no si saque y volea, te pegás el set completo con tiebreak, ¿cachai? Y los buenos ya están claros, pues, bueno. Igual ahí la calle me dice después, puta, man, llegaste terrible tarde. Bueno, todo cocido. Claro. Correcto. No, pues yo le digo, Gaby, ¿sabes qué? Voy a darme una charla con los chiquillos y la weá. La Gaby rara vez me da color con esa weá. Pero que sabes que te juntáis solamente a curar nomás, pues weón. Sí, yo igual, yo cuando tenía mina. Curando la cacha, 0-9 en esta. Cuando tenía mina, igual, pues la misma weá. Y yo salía, llegaba cocido, pero sabía que tomaba con puros weones que en realidad nos cagamos la risa entre nosotros nomás, pues weón. No era maldad, pues weón. Claro. Pero yo llegaba dado weón. Y pues yo igual, pues. Esa vez el que llegó acá. Puta la wea. Cachi que llegó en el Carlos, po, Mario. Carlos Culea, llegamos un after. Al after de un after, porque llegamos al primer after. Después llegó al segundo. Bueno, el Carlos de repente. Oye, Carlos, apoyado en un poste, po, como wea así. Casi dormido. Pero me tiré con todo, aviso. Pero este weón del Carlos. ¿El hermano Arcel? Concha, sí, po. Concha, sí, por ejemplo, yo te digo. Este weón así, durmiendo en el poste que estaba de la disco. Puta, ese culiado no los tuneo. Así que tengo que ir a dejarlo. Y el set, yo le digo, oye, estoy con un amigo, toda la weón. Y yo le digo, y este weón llega y me dice, mi amigo llega y me dice, pero que se quede en mi casa. Ya, mi tío, que yo me tenía que llevar al Carlos, si yo quería seguir weyando, pues weón. Y de repente el otro día este weón, mi amigo me dice, oye, tu primo se quedó acá, weón. Primera vez que lo conocía. Pero no se mandó ningún pedazo. Sí, no, de trolear, que pa' me estén troleando, weón. Y yo raja nomás.
¿Qué pasa? Oye, estáis bocho, amigo culiao. ¿Qué pasa? El juego es como un complemento nomás, así como que se mueve por inercia. Oye, 0-9, concha tu madre, no te da vergüenza. Soy como culiao. Yo estoy así de malo, weón. Malo culiao, weón. Bueno, tengo 4 lucas, no voy a comprar, porque yo gano solo. ¿Y eso? Malo, concha, tu madre, va a ir 0-9. Qué pesado, oye, qué pesado, mi amigo. Oye, yo voy a ir para allá, que voy a sacar, pero la primera hueá para tener pecho. Pero mato, la verdad. Esteban. Qué bueno. Yo primera hueá te voy a mandar, pero una patada en el pecho. Oye, Esteban, ¿y cuándo te venía a ver alguno de los que sigues para Santiago del Sur? Sí, primero con los veranos, pero que ahora con esta hueá no hay vivo. Oye, pero el verano que viene, amigo, oye, podríamos hacer una justa así masiva por de los, todos los pero cabros. Pero yo creo que tiene que ser acá como Santiago, ¿no? Porque yo me paro las piñas, Nacho. Va a ir para Puerto Vara, igual como que es mucho pique y son muchos hueones. No, y este hueón se me dice que lo palmeté, déjamelo un round. Déjamelo un round, 3 minutos. Tiene que haber un tres minutos medio. Oye, el Funker hace karate, no hay payaso. Qué feo. Oye, yo al Mario lo he cachado, pues lo he cachado caleta a veces, como. Oye, Chucrut. Qué bueno. El Funker hace karate, el zorro te curte. No, de más, puro guay. Por eso digo que feo que como así como, oye, weón, voy para allá. ¿Cacha Yatur? ¿Cacha Yatur? Qué bueno. Ah. ¿Empieza a jugar? No, pero yo no me la he hecho, weón, da lo mismo. Te estoy weyando, weonado. Vos me veis. ¡Hola! El Mario nomás que lo caché cuando no tomaba, pues entonces era como que fome el culiado, así como que no dan ganas. De hecho, bueno, a mí me da lo mismo, hermano, en verdad esa hueá, bueno. Yo soy buena gente, no, nada más. No, yo carreteando soy como el Chino Río. ¿Te defiendo, por ejemplo, por ejemplo Río, con el Rado, bueno, decimos tan amigos por la misma hueá, porque éramos unos hueones terribles. Chupan el pico, ¿no? Sí, pues aparte de eso, pues bueno, caleta tiempo, pues. Pero nosotros éramos de los buenos que vacilábamos, weón, bueno, traerle tanque y no teníamos nada. ¿Quién? Yo, yo soy weón más tranqui, hay para carretear, weón. De hecho, yo quiero pasarla bien el programa. Me dijo, weón, no, weón, los carros del TED son terrible piola y la weá, que no sé qué, el fan que me está diciendo que me va a sacar la conchetumare y ya, chao. Pero si voy el más trolo de acá, la weá, pues. ¿En qué sentido? Que se enoja. Se crea la weá de repente. No, yo hueveo, no, weón, tú estoy claro que weón da lo mismo. No, pero que la weá la decís serio y de repente te va a ir, weón, entonces esa weá ya no. Es que no, weón, es que hermano, de repente yo me voy porque tengo hambre, porque quiero ir a, no sé, weón, pero no porque me enoje con usted, weón, se la pone. Sí, igual, pero boteáis, pues, y la weá cae para todos, pues. Sí. Esa es la weá. Lo que pasa es que el rol que tiene él, onda de descartar y toda la weá, le sale tan bien que uno piensa, weón, que está hablando. Sí, weón, sí, pues, está siguiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que después lo. Entonces, aparte, como el loco es como conocido de a poco porque llegó por el Rada y ha pasado a la gente que llega así, tiene esa actitud y como que de repente como uno los pesca simplemente, pues, como uno solito se va saliendo, pero ya es como es cosa de ir conociéndote con el tiempo, ¿no? Pues, no, es verdad, lo que hice, sí, de hecho, bueno, de repente yo me metía, aunque no estuviera al Rada, bueno. Pero sí, pues, pero de repente llegáis mal, pues, bueno. Aparte que este hombre se cura y empieza a hablar de más, pues, bueno. ¿Quién? ¿Yo? ¿Vos, pues, bueno? Yo ah, siempre. ¿Quién te preguntó, conchito madre? No, y defendiéndolo. Defendiéndolo, ¿viste? Despídese, no, Chucrú. No, mira, noche. Lo que voy yo, hermano, es que. Morir muy cruel, de repente eres penca, weón, para jugar. Buena, zorro, buena. Malo culiado nomás. Oye, ya, pues, bueno, después no voy a meterme en el mónico cagando, hermano. Lo que quería decir era que. Ya, ¿cómo lo baneo? Ajá. El Funker me entiende, porque puta, con el Funker de repente yo me metí, hermano, sin necesidad que esté el Rado cualquiera y puta, jugábamos, le pasábamos la raja, hermano, y toda la weá. No, pero no, lo que me decía el DJ de repente, de que yo con mi forma de ser de repente cambiaba, chato, antes de que hablemos. Este weón me decía que cuando yo perdía, yo cambiaba mi forma de ser. Sí, po. Que de repente pesca cuatro tíos. Pero bueno, normal, pero onda, bueno, el Rada quitea todas las partidas y nadie le dice nada. Onda, sí, pero el Rada se llama buena, vos tú de repente tiráis chuchap. Sí, pero es que tenéis que pensar, no. Tenéis que pensar que a nosotros conocemos a Rada hace más de 10 años. ¿Sí? Sí. No, esa es la diferencia. ¿Qué tiene que ver? No, es que sí, las tallas no son las mismas las que te digan al Rada contigo, po. Si tú decís malo culeado y la decís mala,
estamos cachando recién. Pero, bueno. Claro, te estamos conociendo, entonces se puede tomar a mal. No, pero bueno, sí, yo sé que son amigos. Oye, como que desperté, así como que maté a dos y como que algo hice. Pero esa es la weá, Chucru, que realmente tiráis la weá y uno no sabe tu morpo, bueno. Ahora recién lo estamos cachando, pero de principio, si tiráis puteada. ¿Era como el pesado? Sí, pues. No, es que no es pesado. Varios te tenían vetado ya. Yo creo que no es pesado, es como. Oye, guapico, ¿no? Como pasado a caca. Al Mario le molesta mucho mi forma de ser. Al Mario le caca, es bueno, pasado. A todos los pilláis mal. El Mario odia mi forma de ser, hermano, porque de repente yo al Mario le tiro weá en un mal momento y el Mario le llega, po, weón. Ah, pero no. Es que quizás de. Que no te conozco, amigo. Chucrut. Claro, porque Chucrut, se la echa, pues. Chucrut, si es simple, eres pasado a caca y se acabó. Si no tenés por qué dar tanta explicación. Si es tu forma de ser, weón. No. Si no tenés por qué cambiar porque nosotros te hicimos a weá. Pero eres pasado a caca nomás y simple la weá. No, weón. De hecho, si hubiera pasado a caca, weón, sería totalmente. Sería mucho más pesado. Ya sí, weón. Ya sí. Ya sí. Yo soy pasado a caca, weá, pero no en el LOL. Si, si tú juegas conmigo Dota, yo sería igual de pasado a caca que tú. Mantiene, no, pero son malos. Aparte, no, peor, como dice el Cell, si te hablan un buen diamante, te creo, pues, Toby. Ya, que le chivan el pico al Toby, el Toby. Ese buen me hizo caca top. Yo le agarré respeto de cuando me hizo caca top. Pero yo estaba curado, voy a ir al otro. Pero yo quería pegarlo. Yo quería pegarle. Yo quería pegarle. Ya, ese odio. Así que le dije, bueno, vuelve. Juega otro. Oye, ¿qué hice? Pero le ganaste a un weón malo, pues weón. No, este weón me ganó a mí. ¿Eh? Mira, yo de repente el Mario siempre dice, este weón me ganó era en muro, ¿cachai? Pero no, de repente no se da esa oportunidad, pues. Oye, weón. De repente siempre no es así. No siempre tiene que ser así, hermano. De repente vos tenés que ponerte y decir, ahí sí quizás jugué un mal juego. Quizás yo me equivoqué. Ver tus errores, pues weón. No, el otro weón va a tener que ser en muro, pues weón. No, sí, bo. No, yo no lo digo por eso, ya yo sea. Lo digo porque. Porque este gon ya está bien que sea grande, porque este gon. Pero generalmente son en Murphy, no Mario. Si estamos. Lo bueno, Aram, sí, weón, porque como que nos distendimos la conversación, ¿cachai? Sí. Ya casi nos jugamos una. Como que la Aram fue segundo plano. No, pero bueno, si yo siempre que veo al Mario, el único weón que ve los streams del Mario soy yo, hermano, nadie más. Te lo juro. No, te lo juro, pero... ¿Cómo te llamas, Chucru? Oye, llegó el pasta. Que da lo mismo, querés pasar que se hayas pasado acá, cabrón. Oye, chato, saca el pasta y mete al Calfi, chaval. Te juro que aunque tú me consigues que se haya pasado acá, no me importa, no da lo mismo. Sí, pero si eso no tiene por qué si ser se malo, metió a meta, por eso no, pero si no es que... No, es que yo soy terrible piola para jugar, hermano, yo pero cuando juego con usted, hermano, como que sacan lo peor de mí, weón, te lo juro. Ya, pues ahí te pasé a caca, ese es el problema. No, hermano, es que si me pasara caca, ya usted está claro, weón, ni siquiera jugaría con usted, hermano. Así de tan pasado caca que no jugaría ahí te pasé a caca, usted, pues, ¿cachai? Pero por eso digo, pues, si fuera defendiendo pasado, el argumento, ya te estáis pasando caca, entonces estáis como corroborando lo que te estoy diciendo, pues. No, chato, estáis mal, weón, bueno, hermano, yo soy un jugador terrible, tranqui, weón, bueno, entrada, siempre lo dicen. ¿Estoy mal yo, cabrón, o no? No sé, weón, yo no. No, el cabrón que... se pasa cagaca. No, pero, bueno, yo hermano... Yo te he dicho, hermano, que weón se pasa caca. Oye, ya yo no me voy a enojar porque a mí no me llegan las weas que me digan. Pero tiene por qué ser malo eso, weón. Si no tiene por qué ser malo. Es una wea de. No, si yo no lo digo por mí, yo lo digo por los cabros, pero de repente se escucha mal. Si yo sé que este weón no lo dice así como, personal la wea. Pero hay weones que de repente le cae mal, a mí no. Pero hay personas que le cae mal, pues. El pata pone en ese pelé, me está yendo al stream, bonita. ¿Podemos una flexi? Sí, pues. Pero falta el plástico, weón. ¿Qué entra el pasta de ese, pues, weón? Oh, no, me invitan a ese concho, somos hermano que lo pulmita, hermano que lo parto. Te está escuchando. ¿Por qué no, weón? Por ese weón dice. Ah, weón, Jason lo va a quitar, weón. Estoy weyando, weón. Jason anda campeando. Estoy weyando, dijo. Sí, weón. El de Chay es como mi amiga, así como la de Chay, así como la de Chay, así. Mira, si al final la weá tiene que arreglarle al Jason el pasta, yo no sé por qué tiene que uno entrar y el otro no, weón.
Pero es que te lo juro que el Jason, claro, el si Jason, al final, mira, si al final, el, si Jason, el Jason es una ladilla. No, mira, mira, escucha esto, weón, es una mosca. El Jason es el payaso del equipo. Mira, si al final el pata, ¿sí?, sea como sea con el cero, el que la los problemas que no tenga, que se quede simpático, pero todo, al final de repente es lo mismo que pasa conmigo, que quizás a Warner les molesta. Entonces no, Jason siempre se queda así como buena onda ya. Y Jason es la guagua. Es que lo que pasa es que Jason guagua, siempre eso, fue así. Sí, pero el Jason tiene más tiempo, entonces nosotros sabemos que en realidad sí. Por eso te digo, po. Sí, pero, po, bueno. Voy a lo mismo. El Ritter. El Jason, todos sabemos que ese weón le falta. Y con todo el Mario siempre, a mí como que no sé, po, el Mario como que piensa que yo al weón le tiro la mala, pero en verdad no es así. Ya, pues se invita. ¿Sabes? Cuando cacha mi humor, no. Po. No me voy a llorar, pues, weón. Ya, alto eso. Oye, qué weá, vi una foto y el chino culiado tiene esos bigotes largos, ¿o no? La foto de Insta que aparece en Carlos. ¿Qué Chansun? ¿Cacha? El Rada está muteado a decir que venga ese concha, ese mal tiene que estar acá, hermano. Dile, ¿qué weá Chansun? Sí. Oye, oye, pero los bigotes del chino que... Oye, pero abrazado, cacha, y casi agarrando una teta. ¿Te voy a subir la foto a Instagram? Tu madre, ah, no, pero mira. Ah, pero es que la subir, hermano. Pero calmado, no, ya mándale al grupo, yo voy a mandar al grupo. Qué wea el actor del guasón. Hola, qué wea Chansun. Oye, cabros, pongan ready. Con ese mostacho. ¿Cómo se llama el grupo? Calmado. Deja mandar a esta wea. Este grupo, culiado. No, al chino. Pongan línea. ¿Qué foto pusieron? Desarma clanes. Pre Buruburu. No, ay, ahí está. Ah, mandé unos videos cuando me tocó el toque de queda, bueno, eran la. Terminaba las 11, caray, y eran 11:30 y me pillaron los pacos, mostré credencial, chao. Fueron para la. ¿Quién juega eso, lo que hubo? Del Charlie. Mira. Cacha esa mano. Ahí la envió el grupo. Cacha, agarrando una teta, mira. Ese dedo está agarrando una teta, pues, bueno, mira. ¿Y esa mira quién es? No sé quién chucha es. Pero cáchale los bigotes. Mira. ¿Qué weá, Chavo Khan? El bigote culiado de como de. El hermano del ser, el que está abajo con la chela, ¿o no? Sí. Pero mira. Yo este weá, el Carlos, el hermano del ser me trae vuelto perro varias veces. Yo cuando conocí al Mario, ese weá no tomaba, pues nunca tomó. Y este weá odiaba el copete, el Mario culiado. Fuimos hasta weá de Diplo. Y el guan estaba, me acuerdo, no podía moverse y estaba así como tirado con las manos cruzadas. Como lo hacía Maradona, así cuando estaba volado. Así está el culio tirando el cruzado. Espera, vengo al tiro. ¿Qué se fue? No sé, está bugueado. A ver, me salgo. ¿Se cae a sonar la puerta abajo solo este? No, no sé, yo escuché un sonido. Entra. Ya, hagamos una. Ya, hagan una parte. Oye, Maro, pausa tu stream, po, guan. ¿Para qué? La voy a esperar tranquila, dijo el culo. La voy a quedar grabada, dijo. Sí, corto. Y los bigotes culiados, ¿sí? Señor Miyagi. Señor Miyagi. Oh, la buena sabía que tenía ese bigote. Oye, ya, pues viejo, ¿quién falta? Oye, pero anda en la paja, ¿qué anda? ¿Quién tiene la pasta? Hay que cortar.